Bienvenidos a Desvendando Noticias. Cuando tocamos el tema de los parques de atracciones acá en el canal, específicamente de Luna Park, el tema de Julio Verne resaltó, ya que muchas de las atracciones de estos parques, o especialmente de Luna Park, hacía una recreación de lo que el libro de Julio Verne escribía, lo cual nos llevó al tema de la programación predictiva. O sea, ¿desde hace cuánto se ha estado programando a la gente con el alunizaje y que la percepción de las masas sea que hay un alunizaje? Bueno, desde hace mucho tiempo. Y vamos a adentrarnos en Verne, pero vamos a ver, una vez que empecemos a analizar el libro y las partes que nos han llamado la atención de este libro, que él menciona otros autores anterior a él, lo cual nos hace pensar, ¿siempre ha estado como agenda para las élites llevarnos a este tipo de distracción, de un posible alunizaje, de que el hombre puede supuestamente llegar a la luna? Muy posiblemente, y quizá lo traen a la mesa, o por lo menos de la atención de las masas, a cada cierto tiempo. Obviamente en nuestra generación lo que más se habla es del alunizaje de 1969, pero si nos regresamos a Verne estamos hablando casi 100 años atrás. Y de todos los artículos que buscamos, encontramos este de un sitio que se llama conceptualfiction.com. Nos pareció un excelente artículo para iniciar esto, para explicar. Aquellos que no han leído el libro o no lo conocen, dejaremos un link de un PDF del cual empezamos a usarlo. Y después ya adquirimos la copia del libro pues físico, gracias a la ayuda de una gran suscriptora del canal. Y vamos a mostrar algunas fotos que hemos tomado del libro, de las ilustraciones, algunas partes del texto también subrayadas. Pero sin más preámbulo, vamos a leer este artículo y obviamente comentar, a la misma vez explicar a manera general de qué se trata el libro. Entonces empezaremos, dice por acá, de la Tierra a la Luna. ¿Es Julio Verne el padre de la ciencia ficción? Lástima que no tenga una prueba de ADN para resolver este caso de paternidad. Con una descendencia tan exitosa, no hay escasez de candidatos que busquen la custodia. Sin embargo, junto con la afirmación de Verne, es necesario evaluar los casos de H.G. Wells o Hugo Gernsback como paterfamilias del género. Verne a veces parece tener más en común con los escritores de viajes y aventuras de su época, como Richard Burton, no el esposo de Liz Taylor, Mary Kingsley o Isabella Bird. Pero con esta diferencia, Verne prefería escribir relatos de viajes imaginarios, y lo marcamos ahí porque probablemente sea cierto, más allá de lo que estos otros jamás se habían atrevido. El centro de la Tierra o al fondo del mar, la vuelta al mundo en 80 días o a la luna. Para citar el famoso alarde de división de infinito e insensible al género, su objetivo era ir audazmente a donde ningún hombre ha ido antes. Y lo marcamos porque entonces sí nos están hablando de crear una percepción a manera de masas, ya que pues un libro se escribe y pues muchas personas lo van a leer y va a ser como la manera de comunicar esta visión. Ahora, que la haya reciclado podría ser. De la Tierra a la Luna, el relato de Verne de una expedición lunar escrita más de un siglo antes de la misión de Apolo es lo más parecido a la ciencia ficción dura que uno encontrará en la obra de este autor. Podés pensar que este escritor es solo un narrador escapista que construye fábulas modernas para adolescentes, pero al menos la mitad del libro está dedicado a discutir, debatir e hipotetizar sobre cuestiones científicas. Vamos a hacer una pausa. Veremos en las partes que hemos elegido que se usa mucho lenguaje técnico y mucha geometría esférica también y angular, lo cual nos hace pensar, ¿realmente Verne quería plasmar algo muy de ciencia ficción? O más bien entendía la observación celeste, si esto es reciclado, obviamente tal vez de otros autores. Dice por acá, la trama avanza lentamente para dar cabida a toda la charla técnica, tanto que el personaje más interesante de la obra, el astronauta francés Michel Ardan, no aparece hasta la mitad de la novela. Para entonces, Verne ha explicado meticulosamente cómo se determinó la fecha de lanzamiento, dónde debería tener lugar el lanzamiento, la construcción y los materiales de la cápsula, la naturaleza química de la propulsión y los riesgos de seguridad involucrados en su fabricación y uso, los arreglos financieros para la financiación del proyecto, la duración del viaje, la naturaleza del telescopio que monitorearía el viaje desde la Tierra y un centenar de detalles más. Esto de la fecha de lanzamiento es algo que nos vamos a adentrar usando la herramienta Stellarium y con el lugar también, porque estaríamos hablando de coordenadas de ubicación
y vamos a ver que el hecho que NASA tenga centros en Texas y en Florida, en ciertas coordenadas, está muy ligado a lo que propone Verne en estos libros. La primera parte de la historia se mueve con ese gran beat de doble discurso judicial, toda la velocidad deliberada. En otras palabras, avanza pesadamente. Sin embargo, Verne obtiene altas calificaciones por cuanto anticipó los detalles del posterior viaje de Apolo. Desde el punto de partida, lanza a sus astronautas a 2 horas en auto desde Cabo Cañaveral, hasta el tamaño de la cápsula y la duración del viaje. No toda la ciencia aquí cuadra. Cuando traté de verificar algunas de las fuentes citadas por Verne, me quedé con las manos vacías, por lo que claramente distorsionó sus hechos para que coincidieran con su historia. Ahora, vemos acá que el autor de este artículo se tomó la tarea de comparar lo que dice Verne alrededor de 1865 y lo que está escrito que pasó con Apolo. Hay cierta similitud, pero también hay discrepancias. Luego dice, y te divertirá encontrar el equipo de lanzamiento contando hasta 40 en lugar de 0 para despegar hacia el espacio. Hacemos una pausa ahí. En el libro se cuenta de 0 a 40 para iniciar el despegue, pero obviamente nuestra generación sabe que los conteos se hacen para atrás en estas supuestas misiones espaciales. Mientras 5 millones de transeúntes cantan Yankee Doodle, aún así tengo el presentimiento de que si se hubiera convocado una reunión de destacados tecnólogos e industriales en 1865, para idear el plan más realista para un viaje de la Luna basado en los medios disponibles en ese momento, habrían llegado a un plan muy similar al que inventa Verne. Entonces vemos que el autor de este artículo pues está comparando, hay cosas similares, hay un conteo, quizás es como un mismo libreto pero con diferentes datos, pero que hay una similitud, sí la hay. Más adelante el artículo dice, Verne también fue sensible a las ramificaciones culturales y políticas de su tema. Su programa espacial del siglo XIX es el resultado de la industria armamentista de los Estados Unidos, tratando de hacer frente al final de la guerra civil. Necesitan un nuevo objetivo para justificar su papel en tiempos de paz. Eso es para ponerle atención porque ahora el autor va a comparar esto con el siglo XX. Dice, exactamente el mismo escenario se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Wernher von Braun y otros que habían estado estrechamente involucrados en la producción de armas lograron avances en cohetería. Así que Verne no solo predijo muchos de los detalles de los viajes espaciales, sino que también debe ser visto como uno de los primeros en llamar la atención sobre lo que luego se denominó el complejo militar industrial. Entonces, muy interesante los paralelismos y las correlaciones que en el siglo XIX tenemos una guerra civil, y no solamente guerra civil, estamos hablando de invasión de Francia en México y la guerra de la Triple Alianza en Sudamérica. Todo eso cuenta porque se da en la misma época o en la misma década. Y Verne escribe de que los líderes, en este caso de Estados Unidos, como ya se hablaba de un periodo de paz después de estas batallas, en ese tiempo de paz había que experimentar en el avance armamentista, poniendo la exploración espacial, entre comillas, como excusa o como cortina de humo. Y pareciera que el siglo XX sigue ese libreto. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, lo más llamativo en lo que es avances es en el supuesto alunizaje. Y a partir de ahí, pues, varias exploraciones, entre comillas, espaciales. Y en Estados Unidos sí se habla del complejo militar industrial, que es la maraña de contratistas con manufactureras de armas y, pues, estamos acá escuchando siempre de ellos. Luego dice, su libro comienza con las deliberaciones del Baltimore Gun Club, bajo el liderazgo de su presidente Impey Barbicane. Mientras sus miembros luchan por abordar la disminución de la necesidad de gran artillería después de la conclusión de las hostilidades entre el norte y el sur. Su solución, la construcción de un enorme cañón, lo suficientemente grande como para disparar un proyectil a la luna. La idea es tan emocionante y de interés periodístico que llegan donaciones de todo el mundo para financiar el proyecto. Este párrafo nos recuerda una sospecha que hemos tenido ya desde bastante tiempo. Cuando se habla de NASA, sin mencionar la parte del ejército de los Estados Unidos, es como incompleto, como que siempre van de la mano. Nunca hemos encontrado más conexiones de este tipo de sospecha, pero el libro como que evoca que la supuesta exploración espacial podría ser una cortina de humo para el desarrollo y el avance en armamentos, ¿no? Bueno, dice por acá, pero pronto incluso este plan audaz no es lo suficientemente audaz para sus gustos. Michel Ardan, un francés agradable, aunque algo inverosímil, llega a la escena y se ofrece como voluntario para ser un pasajero en el vuelo a la luna. Pronto contrata a Barbicane y el archirrival de Barbicane, el capitán Nicholl, para que se unan a él en el viaje. Por cualquier medida forman un equipo poco probable y uno duda de que este trío posee mucho de lo que Tom Wolfe llamó lo correcto. Sin embargo, de alguna manera forman una unidad viable.
Cuando estaba escribiendo este libro, Verne aún no había visitado los Estados Unidos, pero no deja que eso le impida entregarse a algún comentario transcultural astuto. Es extraño que Julio Verne conozca muchísimo de lo que es el área de Texas, Estados Unidos, incluso Washington, todos estos lugares que se mencionan en su libro, sin haber estado aquí, lo cual es dudoso porque muy difícil que él maneje tanto conocimiento cultural y casi muy descriptivo de lo que es esos tres estados y otras áreas, así como que los conoce bastante. Bueno, seguimos. Juega con los estereotipos predominantes, aunque con buen corazón, y saca el mayor provecho posible de la puesta en marcha de una misión espacial conjunta franco-estadounidense. No hace falta decir que los Yankees traen las armas, mientras que su amigo Galo proporciona el vino. A pesar de la fuerte dosis de pseudociencia y la comedia de los elementos costumbristas de la historia, De la Tierra a la Luna mantiene un buen grado de suspenso a lo largo de su desarrollo, y Verne incluso deja a su audiencia con un suspenso al final. Algunos lectores pueden quejarse del capítulo final, no concluyente aquí, pero esa fue simplemente un área más en la que Verne se adelantó a su tiempo. Mucho antes de Star Wars, este hábil narrador se dio cuenta de que las mejores óperas espaciales siempre deben dejar espacio para una secuela, y en este caso, Verne cumplió con su seguimiento de 1870, Around the Moon o Alrededor de la Luna. Después de leer el artículo introductorio de este libro, vamos a hablar brevemente de uno de los primeros puntos que nos llamó la atención y, bueno, por qué escogieron el lugar que escogieron, a la hora que escogieron, del supuesto lanzamiento de este cohete hacia la luna según el libro de Verne. Acá tenemos la portada de nuestro libro y vamos a mostrarles el índice para que ustedes tengan una idea de qué se está hablando. No estamos hablando acá de 20 diferentes capítulos. Como pueden ver, hay palabras claves como bala, cañón, pólvora, o sea, exploración espacial con armamento. De ahí vemos que la conexión entre NASA y el ejército debe ser muy grande. Florida y Texas, particularmente esos dos estados donde sabemos que hay dos estaciones de NASA, una en cada estado. Después, varias cosas ahí como algo del telégrafo también. Se habla de Atlanta, que son estados muy del sur de Estados Unidos. Ok, entonces esa es la primera parte del índice. La segunda parte, aquí vemos donde llega el francés, que se une al grupo de dos estadounidenses para formar el trío que supuestamente se monta el cohete y logra llegar. Estamos hablando de proyectil otra vez, telescopio, es otro tema muy mencionado en este libro, la función de los observatorios. Y obviamente, últimos detalles, fuego. Y como vimos en la lectura del artículo, Verne deja como espacio para una secuela, y es cuando pues menciona el otro libro que tiene, que es Alrededor de la Luna. Bueno, acá pues la ilustración del libro. Para cerrar este video vamos a hablar de una de las páginas, para que más o menos ustedes se den una idea de qué se trata. En la página 39 del libro de este que tenemos, físico, nos hablan de las latitudes 0 y 28. Dice por acá que esté comprendido entre los 0 y 28 grados de latitud norte o sur. No importa. Y ya en página 40 se hace un resumen de varios temas técnicos. Y el primero es que el cañón deberá montarse en una región situada entre los 0 y 28 grados de latitud norte o sur. Número 4, deberá ser lanzado el 1 de diciembre del próximo año a las 10 y 13 minutos y 20 segundos. Hemos estado tratando de averiguar, el libro se escribe en el 65, entonces podríamos estar hablando del año 1865 y 1866. Dice por acá que llegará a la luna 4 días después de su partida, el 4 de diciembre. Se lanza el primero, pero supuestamente llega a la luna el 4 de diciembre, 4 días. Ahí hay un paralelismo con el alunizaje del 69. A las 12 de la noche exactamente, en el momento en que ella pase al cenit. Y aquí está la clave, el cenit del cielo. Muy pocas veces quizá hemos pensado en que una luna llena está en el centro del cenit local de cualquier ubicación en el mundo, ¿no? Cada ubicación pues lo tiene de diferente momento. Y vamos a tratar de irnos en los datos que nos da Stellarium durante años para ver si esto cuadra o no cuadra. Acá tengo un mapa mundi y todo lo que está entre las franjas rojas que pusimos es del ecuador 28 grados para arriba y del ecuador 28 grados para abajo. Solo en esas coordenadas lo que describe Verne funciona. Poder ver la luna en el cenit y especialmente cuando está llena. Ahora, como pueden ver ustedes que Texas tiene pedacitos por acá y Florida por acá. Y coincidentemente, ahí es donde están las dos estaciones de NASA. Qué coincidencia, ¿no? Entonces, para que se den una idea, el cenit del cielo local de cualquier ubicación entre estas dos latitudes hace que la luna se pueda ver en el cenit en algún momento. No siempre, pero en algún momento.
Y ya para finalizar este primer video, queremos mostrarles rápidamente. Le pedimos a Stellarium que nos diera las alturas máximas en la ubicación que da el libro del lugar del despegue. El objetivo de ellos es que el proyectil logre alcanzar la luna cuando está en su punto más alto en el cenit, a 90 grados. Y hicimos una búsqueda de 1860 a 1870. El único año donde vemos una cercanía con las fechas que da el libro es 1860. Vamos a hacerlo de ejemplo. Entonces tenemos ahí ese año, primero de diciembre. Como pueden ver, la luna está muy cerca del centro del cielo local. Muy cerca. Entonces si hacemos un movimiento de segundos, a ver si nos logramos lo más cercano que la luna llegue ese al cenit, como pueden ver. El 12 o el 1 de diciembre de 1860, si avanzamos al 4, pues no va a estar cerca del cenit. Compararemos este año con el año que hemos encontrado, pues más atinado, digamos, en lo que describe Verne, ¿no? Que sería el año 1836. Vamos a ejemplificar un día en el que la luna va a pasar muy cerca del cenit local de esa ubicación y es necesario mandar el proyectil 4 días antes para que en este día, supuestamente, logre encontrar la luna. Entonces, como pueden ver, que la luna va a hacer un recorrido muy cerca del cenit del cielo local. Entonces se vería algo así. Entonces, como podemos ver, la luna se miraría desde esta ubicación en el centro del cielo local. Entonces Verne evoca una situación así. Sin embargo, los años en el que él escribe el libro, hicimos la comprobación y pues no sale. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay varios años en la historia donde en esa ubicación sí aparece la luna en el cenit. Hoy les traemos una entrega más del libro de Julio Verne. Y básicamente pues tomamos un extracto del libro y tratamos de expandirlo con otros temas, ya que más allá de ficción, el señor Verne usa muchos términos astronómicos y también históricos. Y los mezcla, como que combina mentiras con verdades, pero entonces trataremos de identificar qué podría ser cierto y qué podría ser falso, ¿no? Entonces aquí tenemos la portada de nuestro libro. Hoy vamos a enfocarnos en la página 24, como pueden ver acá. Acá él está hablando de algo que ya otros suscriptores nos han comentado. Bueno, antes de Verne, ¿se hablaba de la luna? ¿Se hablaba de ir a la luna, de llegar a la luna? Y claro que sí. Verne simplemente tomó esas ideas y creó la nueva versión de lo que vendría a ser los próximos 100 años hasta llegar al Apolo 11. Pero antes de Verne, hay otros escritores detrás de él que hablaban. Y voy a leer este extracto y después de acá nos vamos a mover a los artículos que encontramos para ilustrar esta parte. Dice, en el siglo XVII, un tal David Fabricius se jactó de haber visto con sus propios ojos habitantes de la luna. Estamos hablando de hace muchos años, ya se filosofaba, ya se inventaba y se hacía creer a la gente que era así. En 1649, un francés, Jean Baudouin, publicó este, el Voyage Fait aux Mondes de la Lune, par Dominique González, aventurier español. En la misma época, Cyrano de Bergerac dio a la luz esa expedición célebre que tanto éxito tuvo en Francia. Más tarde otro francés, esas gentes se ocupan mucho de la luna, un tal Fontenelle, escribió la Pluriralité de Mondes, una obra maestra en su tiempo. Pero la ciencia al caminar aplasta incluso las obras maestras. Y hacemos una pausa ahí. Entonces vemos cómo Verne está aludiendo a que se aprovechó de la ficción para inventarle una narrativa a la gente. De hecho, mucha gente dice acá que Verne está cambiando cosas y exagerando. Igual, si estuviera exagerando, sí nos da la idea de que usaban la ficción para crear una narrativa en la conciencia colectiva de la gente. Desde hace mucho tiempo atrás, en Francia particularmente. Hacia 1835... Entonces vemos que unos 200 años antes ya teníamos un proceso ahí de ficción para engañar a la gente con algo de la luna. 200 años después, en 1835, un opúsculo traducido del New York American contó que Sir John Herschel, enviado al Cabo de Buena Esperanza para hacer allí estudios astronómicos, había acercado la luna a una distancia de 80 yardas mediante un telescopio perfeccionado con una iluminación interior. Así habría divisado con toda nitidez cavernas,
en las que vivían hipopótamos, verdes montañas orladas de encajes de oro, corderos de cuernos de marfil, cabritillos blancos, habitantes con alas membranosas como las del murciélago. Este folleto, obra de un americano llamado Locke, tuvo grandísimo éxito, pero pronto vio que era una mistificación científica. Esas dos palabras como que no van bien juntas, o puede ser que sí. Mistificación científica, bueno, pensábamos que científica es como veracidad, pruebas y ese tipo de cosas, pero la están combinando con mistificación. Y los franceses fueron los primeros en reírse de ella. Entonces aquí Verne nos está dando la idea de que en aquellos años, tanto escritores, en este caso literatura, astrónomos, entre comillas, no sabemos si realmente eran astrónomos, con un telescopio, te inventan toda una narrativa de lo que supuestamente vieron por ahí, en el telescopio, de lo que estaba pasando en la luna. Y de hecho, el mismo Verne nos dice que se reían de ella. Entonces es como una mofa al propio, ¿no? Hagamos reírnos, burlémonos y creemos que al final de cuentas es burlarse de aquellas personas que probablemente no tienen idea de lo que está pasando. Más abajo, Verne nos habla de: tranquilícense, mi digno amigo, los franceses antes de reírse habían sido perfectamente engañados por nuestro compatriota. Para terminar esta historia, añadiré que un tal Hans Pfaall de Rotterdam, lanzándose en un globo lleno de un gas sacado de la Zoe, y 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la luna tras 19 días de travesía. Este viaje, como las tentativas precedentes, o sea, todo lo que leímos antes, era simplemente imaginario. Pero fue obra de un escritor popular en América, de un genio extraño y contemplativo. Me refiero a Poe. Hurra por Edgar Poe, o Allan Edgar Poe, exclamó la asamblea electrizada por las palabras de su presidente. Entonces, notamos aquí un tono de, pues, burla. Creamos esta ficción. Mucha gente va a creerlo. Después nos reímos de lo que pasó. Es como que nos están tomando el pelo, por lo menos las personas que no están involucradas en lo que está pasando y los que van a escuchar de lo que supuestamente han descubierto de la luna. Entonces, con este preámbulo, hicimos nuestra propia investigación a ver de lo que está realmente hablando Verne históricamente y de lo que él tal vez esté inventando. Entonces, en esta búsqueda encontramos el siguiente periódico, se llama Public Ledger. Aquí lo tenemos. En este periódico se nos habla de hoax. O sea, un engaño lunar, el gran engaño lunar. Esto es de 1870. En los años de Verne se hablaba y se sabía de que hubo un engaño lunar. Y de eso vamos a leerlo más adelante. El otro periódico que encontramos se llama The Spokane Press de Washington. Y acá nos encontramos un artículo muy interesante porque te habla del gran engaño hoax lunar, pero lo comparan con la expedición al Polo Norte del Dr. Cook. Lo cual lo están comparando, que dice por acá, engaños históricos. O sea, un periódico te habla de que han habido engaños históricos. Uno de ellos es el del Polo Norte del Dr. Cook, junto con el de la Luna. Y otros más, hay un gigante y otro tipo de cosas. Entonces, quizás están mezclando cosas, mitad verdad, mitad mentira. Pero era parte de su humor para como casi tomarle el pelo a las personas que no sabían o no tenían idea de lo que estaba pasando. Entonces, vamos a traducir ambos artículos para que ustedes más o menos se den una idea y también iremos comentando. El primero es Public Ledger, agosto 1, 1870, de Memphis, Tennessee. Dice la lectura o el título: El gran engaño de la luna. Entonces, este periódico está hablando lo siguiente: nuestro contemporáneo de la mañana, el diario de Appeal, cae en un pecado y un error inexplicable al atribuir el gran engaño de la luna a Lute, Maury, o cualquier otro Maury. El engaño de la luna, que por excelencia fue el engaño de la luna, fue escrito por Richard Adams Locke, en ese momento, y después un escritor de la prensa de Nueva York. Creemos que estaba preocupado, si no era uno de los proyectores de La Era de Nueva York, otro diario, que floreció durante un tiempo pero se hundió en el abrazo de un rival más afortunado, o se fue por su propia voluntad e inanición. Entonces nos están hablando, bueno, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién fue el que dejó que se escribieran estas falsedades, este engaño, el hoax, la palabra hoax en inglés? Después dice por acá: nunca hemos oído hablar del teniente, Maury, que se entrega a vuelos de fantasía, su mente tiene un giro práctico y se dedica al beneficio de la familia humana. Si alguna vez hace un viaje a la luna, será en busca de alguna teoría de las corrientes de vientos y mareas, que desea reducir a usos prácticos y no confundir los sentidos con descripciones falsas, para ver hasta dónde puede llegar el ingenio humano y seguir la credulidad humana. Entonces, estamos viendo que le están echando la culpa a este señor Richard Adams Locke, pero como limpiando la imagen del tal Maury, porque Maury, si hablara de la luna, hablara de cosas un poco más prácticas, como por ejemplo corrientes de vientos y mareas. Entonces, al parecer había como varias versiones, había que limpiar la imagen de alguien,
alguien, pero de que había desinformación, de engaños, lo sabían por todos lados en estos tiempos, ¿no? Bueno, este es de 1870, los tiempos de Verne, pero ellos se fueron. Ahora, el siguiente diario o siguiente artículo se llama The Spokane Press, enero 23, 1910, de Washington. El pueblo se llama Spokane. El título dice lo siguiente: la hazaña del Polo Norte del Dr. Cook se clasifica con el gran engaño lunar, el gigante de Cardiff, las falsificaciones del Kelly Motor o del motor de Kelly y otros fraudes de fama mundial. Entonces, en la lista de fraudes está lo del Polo Norte, este engaño lunar y otras cosas como la aparición de un gigante y otras falsificaciones. Entonces, pareciera que es una mezcla de cosas, pero se está aludiendo que lo que hizo el Dr. Cook en el Polo Norte también fue una falsedad, también fue un montaje. Vamos a leer la introducción que dice así: históricos engaños o hoaxes históricos, ¿no? El descubrimiento informado por el Dr. Cook del Polo Norte y la aceptación del hecho, y lo ponen entre comillas, por parte del rey de Dinamarca y la Universidad de Copenhague, es un episodio que ahora toma su lugar con los famosos engaños de la historia. Pero seguiremos con lo de la luna. Dice: de vez en cuando ciertos hombres de pasmoso descaro han practicado engaños con intención fraudulenta o jocosa que han engañado a naciones enteras, reyes, universidades, academias y otros cuerpos augustos. Entonces, el artículo nos está diciendo que hay personajes así, que su única intención es, por jocosidad y por fraude, simplemente sembrar un engaño, que pasen años con la gente creyéndoselo y después riéndose o haciendo burla. Y pues esto lo podemos encontrar muchísimo en nuestros tiempos también. Dice: es significativo que Estados Unidos haya producido los engaños más notables, aunque quizás menos en número que los de otros países, lo cual es natural si consideramos la relativa brevedad de nuestra historia. Aquí ya llegamos al engaño de la luna. Dice: el engaño de la luna fue uno de los más célebres y exitosos jamás perpetrados en este país. El verdadero autor de los engaños apunta a Gelude, el científico y profesor universitario. Esto se hizo a la perfección en el engaño de la luna. Hay un placer perverso en engañar a aquellos cuyo oficio es ser sabios. Entonces, al parecer, parte de la agenda es engañar a otros científicos a que caigan en el engaño. Dice por acá: el engaño de la luna consistió en una serie de artículos publicados en el New York Sun del 26 al 31 de agosto de 1835 bajo el título Grandes descubrimientos astronómicos realizados últimamente por Sir John Herschel en el Cabo de Buena Esperanza. Esto está en Sudáfrica. Fascinante historia de los hombres de la luna. Hombres de la luna. Hacia allá va el engaño. Dice: estos artículos pretendían ser informes de las notables observaciones y descubrimientos relacionados con la luna realizados por Sir John Herschel en el Cabo de Buena Esperanza con su nuevo telescopio. El artículo comenzaba con un relato de cómo Sir John Herschel, con la ayuda de David Brewster, había inventado un aparato mediante el cual el poder de aumento de un inmenso telescopio podía incrementarse lo suficiente para permitir la detección de objetos diminutos en la luna. Sir John había sido enviado al Cabo de Buena Esperanza a expensas de los gobiernos inglés, francés y austriaco. Entonces, estos tres países patrocinaron para que este señor fuera a hacer pruebas de su telescopio en Sudáfrica, en lo que es el Cabo de Buena Esperanza, y que supuestamente pudo traer a cercanía objetos en la luna que antes no se podían ver. En la noche del 10 de enero se empleó un telescopio en la luna y se reveló una visión maravillosa. Y aquí es donde empieza a sonar. Bueno, nosotros que estamos ya en estos tiempos sabemos por dónde va, pero los que leían esto se lo estaban creyendo. Dice: rocas basálticas cubiertas de amapolas, campos, árboles, ríos, montañas de amatista y verdes valles se extienden ante la vista. Incluso los animales aparecieron a la vista: un bisonte, una cabra, unicornio, pelícanos, ovejas y finalmente criaturas aladas. Se posaron en las llanuras, criaturas que eran algo entre un ser humano y un orangután, con alas como el murciélago. Estos fueron bautizados inmediatamente como Vespertilio Homo o Batman. Así es que podemos ver que esto fue reportado a primeras de este experimento con el telescopio y mucha gente se lo creyó, porque vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto, que hasta científicos también. Dice: estábamos emocionados, dijo el escritor, con asombro al percibir cuatro bandadas sucesivas de grandes criaturas con alas completamente diferentes a cualquier otro tipo de aves, descender con un movimiento lento y uniforme y posarse en la llanura. Se introdujo una lente que daba una distancia precisa de media milla y contamos tres grupos de estos creados, cada uno caminando erguido.
El doctor Herschel exclamó: estaba seguro de que si encontrábamos seres con forma humana sería en esta longitud y que ellos serían dotados por su creador de unos extraordinarios poderes de locomoción. Eran como seres humanos, pues ahora las alas habían desaparecido y su actitud al caminar era recta y digna. El doctor Herschel, el del telescopio. Esto fue lo que él exclamó. Cualquiera diría si está fuera de su raciocinio, posiblemente era agendado, no sabemos, pero él fue el que afirmó esto, ¿no? Después dice más adelante, otra lente los trajo dentro de 8 yardas, tenían un promedio de 4 pies de altura, cubiertos excepto en la cara con pelo corto y brillante de color cobre, y tenían alas compuestas de membranas delgadas, sin pelo, descansando cómodamente sobre sus espaldas, desde la parte superior de sus hombros hasta las pantorrillas de sus piernas. Sus caras, que eran de color carne amarillenta, eran una ligera mejora con respecto a la del orangután, siendo más abiertas e inteligentes de expresión, y teniendo una frente mucho más ancha. La boca, sin embargo, era muy prominente, algo aliviada por la espesa barba en la mandíbula inferior. Esas son palabras de el astrónomo y científico, el doctor Herschel. Más adelante, todos los científicos engañados. Los artículos pusieron a todo el mundo científico con la boca abierta, y todo el mundo prácticamente le dio crédito a la historia. Entonces, al parecer hubo mucha credibilidad a lo que se estaba contando, la gente se lo estaba creyendo, y hasta el mundo científico puso también a aceptarlo. Dice, los más crédulos fueron los científicos M. Arago, el científico francés más célebre de la época, llegó a pedir a la Academia Francesa, de la que era miembro, que enviara una delegación de ese organismo para consultar con el astrónomo inglés en el Cabo. Edgar Allan Poe, del que se menciona en el libro de Verne, que acababa de escribir una historia de un personaje similar, estaba furioso por el enorme éxito de lo que vio que era un engaño y trató de exponerlo, pero nadie le escuchó. Entonces, Allan Poe, que también escribió un poco de ficción con la luna, él es el que estaba enojado porque pareciera que le habían robado ideas a él, o puede ser que estaban tomando de las mismas ideas. Él tenía la misión de hacer algo ficticio, pero este astrónomo lo hizo sonar real. Entonces Allan Poe al parecer estaba enojado por eso. Cuando llegaron los correos del Cabo de Buena Esperanza, unas semanas después de la publicación, todos se dieron cuenta de que los artículos eran un engaño, a hoax en inglés. Y los científicos sintieron ampliamente los sentimientos del momento del rey de Dinamarca y la Universidad de Copenhague con respecto al Dr. Cook en ese tiempo. Como un tipo de decepción y de ser burlados. ¿Por qué? Porque en el caso del rey de Dinamarca y la Universidad de Copenhague, estaban ansiosos de ver al Dr. Cook para darle un galardón, y al parecer no sucedió así. El Dr. Cook de hecho reconoce que él estaba quizá inventando. Entonces ese sentimiento lo tuvo la comunidad científica cuando se dieron cuenta que este astrónomo en Cabo Buena Esperanza también les había tomado el pelo. Los artículos fueron escritos por Richard Adams Locke y Lewis Gaylord Clark, y así termina el artículo. Entonces queríamos compartirles esto porque desde Verne logramos llegar hasta acá. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Bueno, que siempre habrán personas, como decían por acá, de pasmoso descaro, que han practicado engaños con intención fraudulenta o jocosa, y no solamente a un grupo pequeño de personas, sino que a naciones enteras, reyes, universidades, academias y otros cuerpos augustos. O sea, esto de crear un fraude a manera jocosa, porque seguramente se ríen de nosotros al creerlo, es parte de lo que ellos hacen y lo siguen haciendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, y de ahí que la investigación es muy importante. Y creo que el llamado siempre es como no creernos las cosas de primera, sino que siempre actuar con duda, ¿no? Y después comparar fuentes y sacar conclusiones, ¿no? Pero al parecer la gente de ese tiempo, en 1835, se creyó por muchas semanas que habían visto todos esos seres y paisajes y relieve en la luna, porque fue uno de los primeros telescopios que hizo acercamiento a ella. Hoy les vamos a presentar un doblaje de aproximadamente 5 minutos que hicimos ya hace bastante tiempo en los inicios del canal, pero que ahora que estamos analizando el libro de Verne concuerda con estas ideas de programación predictiva. Y esto fue una transmisión que se hizo en vivo de la cadena Fox en 2009 de, le llamamos así, un Julio Vernazo. Aquella idea de que se tiraban cohetes y proyectiles a la luna y las secuelas que vinieron, pues NASA en 2009 hizo algo similar. Y esa es la foto que te ponen en CGI armada. Entonces, obviamente queremos presentar esto para mostrar esta burla al intelecto que hacen ellos, porque obviamente en el 2009 muchos de nosotros ni estábamos pensando en muchas de las cosas que pensamos ahora y que sabemos ahora. Pero analizando el video de la transmisión,
Es increíble el nivel de CGI de manipulación que se usa, pero los periodistas están haciéndolo sonar como para que la gente lo crea, ¿no? Y probablemente muchas personas se lo creyeron, desafortunadamente. Pero para poner un poco de contexto, vamos aquí a una nota que se escribe en 2009, como pueden ver ustedes acá, de esto que la NASA lanza a la Luna y con la excusa o pretexto de supuestamente encontrar agua. Dice por acá, la agencia espacial estadounidense NASA estrelló un cohete en un cráter del polo sur de la Luna con la esperanza de detectar agua. Se trata de la primera misión del programa Constellation, cuyo objetivo es llevar a los estadounidenses de regreso. ¿A dónde? ¿A la Luna en qué? 2020. Ahora, acordémonos que este artículo se escribe en el 2009 y se estaba postergando o diciendo que en 2020 se iba a alcanzar. Y estamos en 2023 y ya todos sabemos cómo va esta historia, ¿no? Entonces, es corta esta nota. Dice, Estados Unidos explotó el viernes la superficie de la Luna con dos cohetes en una misión para buscar agua debajo de la superficie lunar que podría ser utilizada por los astronautas en futuras misiones espaciales. Entonces, te están programando o nos están programando a que es un objeto físico y que ellos pueden alcanzarlo, ¿no? Bueno, a las 11:30, hora, digamos, Greenwich, el satélite L-Cross se estrelló contra el suelo del cráter Cabeus, cerca del polo sur de la Luna, y acá te hablan de datos terrestres, como si se pudiera hacer así, ¿no? 5.600 millas o 9.000 kilómetros por hora, seguido 4 minutos más tarde por una nave espacial equipada con cámaras para registrar el impacto. Y eso es lo que vamos a ver en la transmisión, ¿no? Eso se dice o se dijo y es todo un montaje en CGI a la hora de la transmisión. Las imágenes térmicas granuladas transmitidas por la estación de televisión de la Agencia Espacial Estadounidense mostraron sitios azules más fríos y sitios rojos más cálidos en la superficie de la Luna, pero no hubo ningún destello de luz aparente cuando los cohetes impactaron. Aquí te lo están diciendo porque lo vamos a ver en la transmisión. No hubo ningún destello. Bueno, la NASA dijo que las explosiones levantarían una columna de tierra lunar a una altitud de aproximadamente, bueno, aquí te están hablando de medidas terrestres, 10 kilómetros, y producirían un destello que duraría unos 30 segundos. Las cámaras montadas en la nave espacial de pastoreo, te hablan así de pastoreo, de más o menos 891 kilogramos, debían transmitir imágenes en vivo del impacto inicial mientras la nave volaba a través de la columna de escombros, recopilando y transmitiendo datos claves a la Tierra antes de que también se estrellara contra la Luna. El equipo científico L-Cross está realizando su evaluación preliminar de aproximadamente 4 minutos de datos recopilados desde la nave espacial L-Cross. Los observatorios involucrados en la campaña de observación L-Cross están informando, dijo el sitio web de la misión después del impacto. No anticipamos nada sobre la presencia o ausencia de agua de inmediato. Nos llevará algún tiempo, afirmó Anthony Colaprete, científico del proyecto e investigador principal de la misión LC-Cross de $79 millones. Aquí vemos la parte financiera, muy cuestionada siempre, que es también la primera misión preparatoria del programa Constellation, que pretende enviar a los estadounidenses de regreso a la Luna en 2020 y estamos ya casi en 2024. Entonces, esta es la nota que se hablaba en 2009. Ahora, L-Cross, aquí tenemos otra entrada en Wikipedia para que todos sepamos qué significa, ¿no? LC-Cross es el acrónimo en inglés del Satélite de Detección y Observación de Cráteres Lunares, una sonda operada por NASA que impactó la Luna el 9 de octubre de 2009, tal y como estaba programado. Su objetivo principal fue confirmar la presencia de agua en el satélite natural de la Tierra como parte de los preparativos para el retorno del ser humano a la Luna previsto para los años 2020, ¿no? El artefacto formó parte de una misión conjunta en combinación de la LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, sonda a la que L-Cross estuvo unida hasta el momento de ser proyectada contra la superficie lunar. Entonces, esto sucede en octubre de 2009. Ahora, antes de mostrarles el doblaje, también queríamos mostrarles un poco de contexto. Para eso nos vamos a ir a Stellarium. Encontramos que el 9 de octubre del 2009, aproximadamente a las 4 de la mañana, en esta parte de Florida que se llama Cocoa. Cocoa está, digamos que muy cerca de Cabo Cañaveral. No encontramos en la información de dónde fue lanzado esta onda o esta sonda. Pero bueno, usamos siempre esta coordenada en Florida,
que pues representa todo lo que hace NASA cuando se lanzan cosas, ¿no? Quizá puede ser otra, pero bueno, decidimos usar esa. Ok, Cocoa, ¿cómo sabemos que es Cocoa? Esta parte de Florida, como la pueden ver ustedes acá, dice Cocoa, está muy cerca de lo que es Cabo Cañaveral, ¿no? Que es la parte de NASA, donde se hacen los lanzamientos. Entonces, ahí estamos usando esta ubicación. Y estos datos que están en la esquina, van a ver que muestran una luna a 85 grados de elevación, bastante cerca del 90. Digamos que unos 5 grados para estar en el cenit de ese cielo, ¿no? Ven ahí, 85, 34, 44, 86, 87, 87 grados 37, o sea, a nivel de cenit está muy cerca del 90. Si usamos lo que es la esfera celeste, vean que está muy cerca de ese grado 90, ¿no? La cuadrícula azimutal, vamos a ver que la luna está muy cerca del grado 90. Entonces, hasta en eso ellos eligen un día en que la luna hace un posicionamiento muy cerca del cenit, así como Julio Verne lo habla en su libro, y ese día es donde hacen pues ese proyectil, ¿no? Para que quede claro. Ahora, esta es la hora de Estados Unidos, que viene siendo 4:26. Dice que a las 11:30 hora de Greenwich fue cuando ya se estrelló, pero digamos que antito ya estaba supuestamente volando, ¿no? Según lo que nos dice acá los datos de lo que es la hora en el este, en Estados Unidos, que es donde está Florida, a Greenwich hay 5 horas de diferencia. Entonces calculamos que para llegar a 11 le restamos 5 y eso nos da 6 de la mañana. Entonces, obviamente a las 4 la luna toma su lugar más alto en esa ubicación, en lo que es Florida. Y si nos vamos más o menos a las 6:11, que es el equivalente a las 6:30, que es el equivalente a donde supuestamente se da eso, según horario Greenwich, sería más o menos acá, pero 2 horas antes la luna estuvo muy cerca de ese cenit. Entonces, les dejamos todo este contexto como para que ya cuando vean esta transmisión de Fox News, pues tengamos un poco más de entendimiento. Y obviamente que todo esto tiene muchas cosas de Verne, obviamente mucho CGI, mucha manipulación de algo que probablemente ni sucedió, pero mucha gente probablemente creyó. Así que como siempre, si tenés algún comentario, algún aporte que le agregue a esta presentación, ponelo en los comentarios. Pero acá vamos con la cobertura en el 2009 de parte de la cadena Fox News. La transmisión fue hecha por la cadena Fox. Estamos mirando imágenes de la sonda lunar en algún lugar ahí, y cerca de la luna hay un cohete de 2.2 toneladas que va a efectuar una gran explosión que sucederá pronto. Así que escuchemos y veamos. Please change NIR 1 to OPR 9. Over. Copy NIR 1 to OPR 9. Command flight set it up. Set November or Mike. Nuestro equipo científico está en comunicación con el equipo de vuelo para hacer algunos ajustes de lente a la cámara. Estamos confirmando cerca infrarrojo, noviembre, ¿correcto? Confirmado. Cerca a la cámara infrarroja enviando. ¿Copian? All stations flight. Mark Centaur impact. Ese fue un anuncio del director de vuelo que el impacto en el centro debería haberse realizado. Confirmación del golpe recibido fuera. Flight payload curtain start over. Copy that payload. Deberíamos estar buscando alguna señal del impacto en el lado más a la izquierda del. El lado más a la izquierda de la sombra, exactamente abajo del cráter del porte, el cráter más grande donde estamos. Flight, this is science. Make the rate changes. MIR 1, 1 hertz. MIR 2, 0.1 hertz. Over. Copy science, command flight. MIR 1 to 1 hertz.
Y el equipo científico está dirigiendo el equipo de vuelo para ajustar la proporción de muestreo de algunos de los instrumentos para que quepa en 1 MHz. El límite de la señal de 1 MHz. Flight, send MIR2, 0.1 hertz. MIR2, 0.1 hertz. Tiene que haber un segundo impacto, pero entendemos que aunque no es detectable por nuestros ojos, hubo un impacto y parece que, según la jerga que escuchamos, fue exitoso. Jim Garvin está aquí con nosotros, ex científico de NASA. Jim, estamos tratando de entender qué pasó. ¿Qué nos puedes decir? Estamos esperando por la primera señal del flash que veremos con uno de los nueve instrumentos de la nave de pastoreo L-CROSS. Mientras tanto, los observatorios en la Tierra, incluyendo el que orbita la Tierra como el Hubble, lo están viendo por la firma de esta cresta, esta cortina de escombros que ha sido deshecha por este impacto de 2,3 metrotones. Ahí es donde estamos. Pero Jim, ¿estás diciendo que ha sido exitoso? Porque parece que no lo hemos visto. Entonces, Jim, en este momento, ese es el punto de vista desde la sonda L-CROSS y va a chocar en la superficie de la Luna dentro de un minuto y medio o dos minutos, y se supone que tiene que volar a una altitud de 9,6 kilómetros del campo de escombros, y es a ese punto donde la sonda va a detectar si hay o no agua en la superficie. Correcto, Jim Garvin. Sí, esa es una de las maneras que podemos detectar. La nave de pastoreo tiene instrumentos internos como el infrarrojo cercano que puede detectar signos de agua en diferentes fases, particularmente en una fase de gas. Así que veremos cuánto hay en esa superficie y el porcentaje. Ahora podemos ver el evento detrás de mí en este momento, y otros observatorios verán el efecto después del evento. Jim, ¿pensás que acabamos de ver el impacto de polvo? Lo acabamos de ver. Entonces el televisor, estamos cambiando las proporciones de algunas de las cámaras para que podamos muestrear datos para tenerlo de vuelta a la Tierra. Entonces, Jim, lo que acabamos de ver como un flash blanco fue la nave L-CROSS, a la que te referías, volando dentro de esta gran nube de polvo. Correcto, lo que vimos fue el flash de impacto de la gran plataforma superior vacía en la Luna con la fuerza de, tú sabes, de muchos cientos de libras de TNT, y luego mirar ese flash con la luz de la sonda de pastoreo con atraso de 4 minutos. Jim, cuéntanos del significado de lo que pasó hoy. Jim, está muy cerca. Ok, estamos por obtener la firma de la temperatura del pulso del impacto, del cual esperábamos un incremento de 100 grados en este lugar muy frío. Ok, perdimos la señal de la onda de pastoreo. Ok. Vaya puesta en escena que nos dio NASA y la cadena Fox. Por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.